Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo hoy estoy bien, por si se lo preguntaban. No. Sean bienvenidos a esta serie de Respondiendo Incógnitas, donde respondemos preguntas que nadie se preguntó, pero que necesitan una respuesta. Y esta pregunta que voy a responder el día de hoy, sí se la preguntó muchísima gente. Y es, bueno, ya la vieron en el título, pero aún así la voy a decir. ¿Por qué no hay casco ni chaleco en modo entrenamiento? Antes de comenzar quisiera decirles que muchas gracias porque el video anterior pues llegó a los 20.000 likes, de hecho lleva como 27.000 likes. Y bueno, a ver si podemos completar esa misma hazaña en este video, llegar a 20.000 likes sin ningún motivo aparente. Y para esta serie de Respondiendo Incógnitas quiero que ustedes también, como por así decirlo, aporten. Así que ahí abajo pueden comentar cualquier pregunta para esta serie de Respondiendo Incógnitas, así que pues vayan, comenten cualquier cosa. Y bueno, ahora sí ya dejo el spam, comencemos con el video. En primera quiero dar mi opinión sobre lo que pienso si hubiera chaleco y casco en modo de entrenamiento. Para mí sería una locura. ¿Por qué? Por el hecho de que si hubiera chaleco y casco, los PvP o los combates a corta distancia, dependiendo indefinidamente de quién sea, sería muy difícil, o sea, muy difícil de matar. Por ejemplo, imagínate, ambos con chalecos al 4 y casco al 3. Sería muy complicado matarse. Y es que según Garena, en un inicio, porque en el servidor avanzado que hubo en Indonesia, antes de que metieran el modo de entrenamiento, había un chaleco al 2. Sí, había un chaleco al 2, por lo cual había un reparador de chaleco. Y esa es una de las preguntas que muchísimos me han hecho, y es ¿por qué hay reparador de chaleco en modo de entrenamiento si no hay chaleco? Era porque en un inicio se quería poner chalecos y casco, ya que bueno, en un inicio pues Garena pues sí quería poner chalecos y casco, pero al ver que los PvP, o sea los combates a corta distancia, duraban mucho, pues decidieron quitarlo, pero se les olvidó quitar el reparador de chaleco. Y bueno, un combate a corta distancia, imagínate con una MP40 o con una escopeta por así decirlo, y que ambos anden chaleco al 4, sería demasiado complicado. O sea, por ejemplo, el MP40 apenas hace 3, 5, 10, 13 de daño máximo cuando andas chaleco al 4. Y bueno, sería muy, muy diferente a como tenemos el modo de entrenamiento. Aunque para mí sería muchísimo mejor, ya que así entrenas mejor. O sea, así como lo tenemos ahora, no entrenas nada. Simplemente gente jugando con escopeta de 2 balas y matando a quien se le cruce por el frente. Porque esa arma hace muchísimo daño. O sea, esa arma es de las que más odio en modo de entrenamiento por el hecho de que es muy difícil salir vivo con alguien que está utilizando esa arma. Porque sí, o sea, hace muchísimo daño. Y una de las cosas que más odio de modo de entrenamiento es el hecho de que prácticamente no entrenas nada. O sea, simplemente entrenas dos cosas: el tiro fantasma y levantar mira. Son dos cosas que, bueno, sí, se tienen que entrenar poco a poco. O sea, la mayoría de gente simplemente entra ahí a utilizar paredes glue o a hacer bugs o a hacer... O sea, no entra a entrenar en sí. Simplemente entra a molestar, por así decirlo. Y es que, por ejemplo, si estás en una partida, no sé, clasificatoria, en la última zona todo el mundo anda con chalecos al 4, casco al 3. O sea, si quedan 15, 10 andan super chetados con paredes glue, con granadas, con chaleco al 4, con casco al 3, con chaleco al 4 blindado. O sea, es muy complicado comparado con modo de entrenamiento, porque en modo de entrenamiento no entrenas nada. O sea, simplemente entras ahí, das disparos. Y uno aprende a levantar mira. Por ejemplo, yo he aprendido a levantar mira, a hacer el tiro fantasma. Todo esto gracias al modo de entrenamiento. Pero ya de ahí en más no entrenas nada. O sea, no entrenas nada porque es muy fácil matar a la gente. Simplemente con una arma le das un disparo a la cabeza y ya lo matas. Mientras que en clasificatoria, por ejemplo, de un disparo a la cabeza en sí no matas a alguien. O sea, como anda en chaleco al 3, es muy complicado dispararle en sí a la cabeza y que lo mates de una, porque todo el mundo en clasificatoria es súper bueno. O sea, en clasificatoria todo el mundo es súper bueno, nomás sienten un disparo y ¡pa! A poner pared. Aunque ahora ya lo de bueno y buen jugador ya no se da por el tema de los hackers. O sea, ya la mayoría casi ni juega clasificatoria, solo alguna que otra partida, por ejemplo en heroico, o en diamante, o en platino, suele jugar pues una que otra partida en clasificatoria. Porque los hackers, ay Dios mío, o sea, quiero que vean esto. Esto estaba en partida clasificatoria y solo vean este tipo.
Betío, ojalá te vayas al inframundo. O sea, esta partida quería ponerla en este video de fondo, pero no, o sea, no, mejor dije, voy a seguir poniendo partidas en duelo de escuadras, porque en clasificatoria... No. Pero bueno, yo opino de que si metieran chaleco y casco en modo de entrenamiento sería muchísimo, muchísimo mejor. A pesar de lo que haya dicho de que con chaleco al 4 harías menos daño, la cosa es que esto ayudaría muchísimo a los PvP que haces con tus amigos. Es decir, de que ya no necesitarías salas para poder hacer PvP, sino que simplemente pues entran a modo de entrenamiento y listo. Yo creo que también es otra de las cosas por las cuales no quieren poner ni chaleco ni casco por el tema de los PvP, porque como sabemos, la mayoría de gente que hacemos PvP, yo por ejemplo que hago unos 2 o 3 PvP diarios, tenemos que tener salas personalizadas para hacer PvP, mientras que si hubieran chaleco y casco en el modo de entrenamiento no necesitaríamos salas para crear PvP, sino que las salas simplemente serían para otro tipo de cosas, como por ejemplo simplemente una partida, no sé, en modo clásico, tipo modo clásico con 500 de vida, o sea, cosas divertidas que hacemos entre amigos, cosas así. Mientras que modo de entrenamiento lo podríamos utilizar para hacer PvP, y así no gastaríamos las salas, porque tener que esperar una semana para una sala, o sea, es demasiado tiempo. No es como simplemente entrar a modo de entrenamiento. Pero bueno, yo creo que también es otra de las cosas, o sea, otro de los factores por los cuales no hay ni chaleco ni casco, por el tema de que ya no se utilizarían las salas personalizadas, o sea, simplemente se meterían a modo de entrenamiento a hacer PvPs o hacer eventos, etcétera, sin necesidad de utilizar pues las salas personalizadas. Pero aún así, por ejemplo, yo no sigo sin preocuparme por el hecho de que supuestamente en algunos foros Garena está pensando en meter pues chaleco al 1 y casco al 1. La verdad es que no es mucho, pero ayudaría muchísimo, ya que por ejemplo al inicio de la partida casi nunca te encuentras un chaleco al 3 y un casco al 3, o sea, normalmente es un chaleco al 1 o un casco al 2 o un chaleco al 2, etcétera. Nunca es como un chaleco al 3 o un chaleco al 4, a menos que pues utilices mapa del tesoro o que mates a alguien al inicio de la partida con el token del tesoro. Normalmente solo salen chalecos al 1, cascos al 1, no salen cosas demasiado chetadas. Pero bueno, si meten un chaleco al 1, aún así daría como de qué hablar, por así decirlo, una manera diferente de jugar las partidas. En fin, yo creo que si la comunidad pidiera que se agregaran los chalecos y los cascos en modo de entrenamiento, Garena los pusiera, igualmente como lo que pasó con las paredes glue. Mucha gente, o sea, muchísima gente, yo creo que el 90% de la comunidad de Free Fire quería paredes glue en modo de entrenamiento. Obviamente no así como está, porque la gente, o sea, simplemente se queda ahí arriba donde están las paredes glue y se pone ahí, se encierra solo él con las paredes glue, como que si eso le va a ayudar a entrenar en algo. Pero bueno, como pasó con esto de las paredes glue, que mucha gente lo pidió, yo creo que si pedimos entre la comunidad que se agreguen chalecos y cascos al modo de entrenamiento, Garena lo puede poner. Aunque ahora como están con el tema de los hackers, que mucha gente les dice quiten a los hackers, quiten a los hackers, pues casi no los escucha. Aún así yo espero de que con este tema de los chalecos y los cascos sí lo implementen. Pero bueno, en fin, no hay chaleco ni casco por el hecho de que sería muy difícil los combates a corta distancia. Eso lo dijo el mismo Garena, o sea, no es como que lo estoy diciendo yo. Y hay un mejorador de chalecos en el mapa, porque antes, al inicio, habían chalecos y cascos. Pero bueno, gente, yo hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su hermoso like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video, compartan y no se olviden de hacer su pregunta pues ahí abajo sobre lo que quieran que hable en el próximo video, para yo así hacer pues un video sobre eso, ¿no? En esta serie de respondiendo incógnitas. No se olviden de seguirme en Instagram como silo-corp. El link siempre está ahí abajo en la descripción. Y bueno, gente, ahora sí, cuídense, hasta la próxima. Chao.